こです。東京は私の街です。東京のメッセンジャーをしています。アニメや漫画が大好きです。¿Cuál es la relación entre el metro de Tokio y el mundo del manga? Los transportes públicos son los lugares favoritos para leer manga en Japón. Un manga típico puede tener más de 400 páginas y casi 20 historias. En este manga, llamado Shonen Jump, se iniciaron series de anime mundialmente famosas como Caballeros del Zodiaco, Bola de Dragón o Naruto. Como son tan voluminosos, la gente los lee en su trayecto hasta el trabajo o el colegio y luego los dejan abandonados. Después son recogidos y reciclados en nuevos manga, lo cual explica el grano del dibujo y el color un poco turbio del papel. Un japonés medio lee un manga en 20 minutos, o sea, una página cada 4 segundos. La página de un manga no se lee, se escanea con la vista. Acostumbrados a leer ideogramas, los japoneses pueden absorber más información visual a mayor velocidad. Los artistas japoneses son grandes narradores visuales. La línea y la ausencia de detalles son características del dibujo japonés tradicional que heredó el manga. Gran parte de la escritura japonesa es ideográfica. La parte más original del manga son las onomatopeyas. En Japón tienen miles de sonidos para todo. Un chorro de leche en el café es shurona. Sorber fideos al estilo japonés es suru suru. Una cámara haciendo fotos, kashan. おにぎりもオタク文化の一つよね。だって漫画読みながら食べられるんだもん。